Maestros, buenas noches. Miren este video, es el número 550. Y bueno, sí lo quiero dedicar para saber cómo están nuestros amigos de Guerrero que nos siguen en las redes. Voy a esperar a ver si alguien se conecta o puede compartir algo. Porque ya a 3 días, ya. A 3 días de que sufrieron los embates por el huracán, creo que se llama Otis, pues hay muchas noticias y hay mucha información, hay muchas noticias y hay mucha información de lo que ha estado pasando en Guerrero y que no lo vemos en la televisión, en las noticias, no lo vemos. Y hay información. Pues que es real y hay información que es falsa. Entonces tratamos siempre de compartir pues la información que creemos, la información que creemos, pues que es real, que es real. Son las 8:59 de la noche, casi las 9 de la noche. Y voy a esperar a ver quién se conecta de los compañeros de Guerrero, de Acapulco. En Guerrero hay muchos compañeros que siguen a un servidor en mi muro de Facebook y en mi grupo Maestro Iberoamericano y también en mi canal de YouTube. Y también en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, este video yo no sé cuánto pueda durar, si 30, 40 o 1 hora, pero sí, ojalá y alguien pudiera comunicarse y bueno, y saber cómo están, porque nos estamos dando cuenta que hay compañeros que viven, por ejemplo, en la Ciudad de México o en otros estados, o en el Estado de México, y tienen familiares en Acapulco, tienen familiares en Acapulco o en otro municipio de Guerrero. Y a la fecha, a esta hora, no tienen información de sus familiares. Llámense hermanas, sobrinos, padres, pues cuñados. Y sí, es lamentable, sí, es lamentable, pues todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en el estado de Guerrero. La información que hay es que, pues ya sabían que esto iba a pasar, porque por ahí hay una información, circula una información de que desde las 3 de la mañana, creo que del miércoles, desde las 3 de la mañana del miércoles, ya sabían que esto iba a ser un desastre y pasó. Toda la mañanera del miércoles pasó, toda la mañanera del miércoles y nadie dijo nada, nadie comentó nada. Se les fue la mañana en grilla, en política, en politiquería, en hablar de los adversarios, en hablar de los contrincantes, en hablar de los partidos. Y nadie dijo nada en esa mañanera, creo que del miércoles, pero desde las 3 de la mañana ya había información. Y hasta en la noche, por allá cerca de después de las 10, casi 11 de la noche, apenas les avisaron a la gente, a los habitantes pues de Acapulco, que desalojaran, pero con un perifoneo, con un perifoneo. Imagínense ustedes a quién se le ocurre avisar 1 hora antes de que impacte el huracán. Porque ya sabían que iba directo a Acapulco. ¿A quién se le ocurre, pues con perifoneo, una camioneta por ahí con el altavoz, diciéndoles que hay peligro, sí, pero 1 hora antes, cuando Francia, por ejemplo, con mucho tiempo antes, ya habían advertido a sus ciudadanos que estaban en México o acá en Acapulco, ya los habían advertido desde Francia, ya los habían advertido que se refugiaran, porque Otis, el huracán, iba a pegar fuerte directo en Acapulco. Entonces,
esto no habla más que de una negligencia. Esto no habla más que de una negligencia en los tres órdenes del gobierno: gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Métanse a Twitter y van a encontrarse mucha información que no circula en la televisión. No circula en los medios que apoyan al gobierno federal, no circula la información. Y en Twitter hay mucha información de algunas fuentes que sí son pues fidedignas, válidas, sus cuentas están certificadas, validadas con la palomita azul y bueno, hay información cierta. Vamos a ver, aquí está comentando Yasmín Aide Mesa Nambo. Dice: hola, estimado maestro Apolonio Valdés Magallán, gracias por estar atento y compartir. Muy bien, saludos Yasmín Aide Mesa Nambo. Saludos, ¿de dónde te comunicas? ¿De dónde te comunicas? Por aquí, pues miren, Muy bien, saludos, Yasmín Aide Mesa Nambo. sí hay, pues mucha información, sí hay mucha información en Twitter, en las redes, benditas redes sociales, como decía alguien por ahí, que nos están dando la información. No quiero decir los nombres, pero hay compañeros muy alarmados porque no han localizado, no tienen datos, información de sus familiares que viven sobre todo en Acapulco. En Acapulco, bueno, en Guerrero está Óscar Pío Quinto de Zihuatanejo. Está Miranda Yanet de Guerrero. Pues hay muchos nombres de muchos compañeros que en este momento no me vienen a la mente, pero sí hay muchos nombres. Muchas gracias, Yasmín Aide. Es de Jiutepec, del estado de Morelos. Muy bien, Yasmín Aide. ¿Qué sabes tú allá que estás más cerca de los compañeros de Guerrero? ¿Qué sabes de los compañeros de Guerrero? ¿Cómo les está yendo? Porque sí hay mucha pues, preocupación. Porque sí. Sí hay mucha preocupación de lo que está pasando, de lo que está pasando allá en Guerrero. Voy a ver si se conecta por aquí Hugo Pío Quinto de Zihuatanejo, Guerrero. Creo que vive en la parte, no sé si es Guerrero Alto o Guerrero Bajo. Y bueno, pues ahí les pegó muy duro. Dice, Yasmina Aide dice: soy de Guerrero, de la costa, cerca de Acapulco. San Jerónimo de Juárez, Guerrero. Ah, muy bien, Yasmín. Pero te estás comunicando ahorita de Jiutepec, del estado de Morelos. Pero eres de Guerrero de la Costa, cerca de Acapulco. Muy bien. Víctor Manuel Treviño González dice: amigo, el ejército está confiscando el apoyo como lo hizo Maduro y el presidente. Deben de estar día y noche, no le importan los seres humanos. Esto nos los comenta Víctor Manuel Treviño. Bueno, y déjenme decirles que hay información de primera mano, donde grupos de familiares o familias completas iban a Guerrero o a Acapulco con despensas, con víveres, y el ejército no los dejó pasar con los víveres. Les dijo: ustedes pueden pasar, pero los víveres se quedan aquí. Ustedes no pueden pasar nada. ¿Y saben qué? Eso huele a corrupción, eso huele a corrupción, porque circula unas notas en Twitter de que las despensas o los víveres que están llegando a los centros de acopio para los damnificados, les están poniendo las cajas del gobierno de México. O sea, que el gobierno de México está dando esas despensas o esos víveres. También circula una nota de que va un avión o partió un avión por allá de Chiapas. O de Yucatán, partió un avión a Cuba con víveres,
Para Cuba, bueno, ¿y dónde están? ¿Y dónde están los? ¿Dónde están la ayuda? ¿Dónde está la ayuda para los compañeros de Guerrero, de Acapulco? Dice Yasmín Aide, creo que están muy dañados y afectados. Posiblemente hay muchos maestros desaparecidos. Posiblemente hay muchos maestros desaparecidos y muchos niños internados en otros estados. Hasta donde sé, sí estuvo apoyando el presidente AMLO, la gobernadora y los diferentes presidentes, los tomó por sorpresa. La presidenta Avelina López Rodríguez, maestra, estuvo atenta con apoyo del ejército. Sí, nomás que Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, creo que habían pasado 48 horas y no se había parado donde fue el daño. No se había parado donde fue el daño. Y la que es alcaldesa de Acapulco hizo su segundo informe, hizo fiesta, hizo su segundo informe, con fuegos artificiales. La gente está enojada, la gente está molesta, porque es este gobierno federal y el estatal y el municipal que tienen le han dado poca atención a estos daños que están sufriendo los compañeros de Guerrero. Y sí, ahorita acaban de pasar una información de que hay cinco cuerpos enterrados, sepultados, en escombros. Y aparte, de la playa, el mar arrojó, en Acapulco, el mar arrojó como 20 cuerpos, personas fallecidas. Entonces, el gobierno también está mintiendo. O están tapando las cifras reales de personas muertas. Están tapando las cifras reales de personas muertas. Pues gracias por comunicarme, Yasmín Aide. Qué bueno que estás compartiendo información. Pero sí, hay compañeros, incluso del colectivo Educación Especial Hoy, que están haciendo el llamado para un centro de acopio que tienen ellos, para tratar de hacerlos llegar, pues a las personas, sobre todo las más vulnerables, sobre todo personas con discapacidad que vivan en Acapulco, Guerrero. Y los compañeros del colectivo Educación Especial Hoy, pues, están haciendo ese llamado. Miren, no les quiero pasar lo que he visto en Twitter, porque hay información encontrada. Pero si al señor presidente le dijeron, está todo incomunicado, no hay carreteras, están todas, pues obstaculizadas, destrozadas. Bueno, pues se fueron en un jeep del ejército y se quedaron atascados, los atascados, se quedaron atascados, los atascados. Entonces, pues qué lástima que le hayan dado mucha publicación a esa fotografía donde están atascados. Pero no han subido, el mismo gobierno federal no ha subido fotografías ni videos de todos los daños que hay en Acapulco, sobre todo ahí en la zona Diamante, sobre todo ahí en la zona Diamante. El costeño, el comediante, el costeño, pues publicó y comentó que no paraba de llorar porque su restaurante desapareció, su restaurante desapareció. La finca de Luis Miguel, pues sufrió algunos daños. Ya saben ustedes que muchos artistas o muchas personas, personajes conocidos del medio artístico o de la política tienen sus residencias, sus fincas, sus casas ahí en Acapulco. Ahí en Acapulco, entonces, bueno. Pero sí, Víctor Manuel, el gobierno dice, el ejército. El ejército para empezar, Andrés Manuel había dicho que la ayuda solamente la iba a dar el ejército, la marina o la Guardia Nacional, solamente ellos, como si pudieran abarcar todo, que no iba a dejar que otras organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles o otras instituciones fueran a ayudar a repartir las despensas o los víveres, todos, porque quería que fueran solamente el ejército.
Y esos maestros huele, eso huele a corrupción. Les repito, hubo familias que quisieron entrar a Acapulco con víveres, con despensas, y el ejército les dijo, no, pueden pasar ustedes, pero esto se queda aquí. ¿Y para qué creen? ¿Y para qué creen? Pues para agarrarlos y ponerles una caja, ponerlos en una caja con el logo del gobierno o con el logo de Morena, porque hasta Claudia Sheinbaum está ahí haciendo su campaña, igual la Xóchitl. Todos están usando, todos los políticos están usando esto para, pues para mañosamente llevarlo como agua a sus molinos. Déjenme ver, aquí lo estoy transmitiendo en vivo, este video lo estoy transmitiendo en vivo, es el video 550 y se titula ¿Cómo están nuestros amigos de Guerrero? Nuestros amigos de Acapulco, de Zihuatanejo, de otros pueblos de ahí de Guerrero que nos siguen, ¿cómo están? Yo sé que muchos no van a poder contestar o no pueden estar conectados ahorita porque no tienen luz. No había señales para el Wi-Fi, para el Internet. No había teléfonos fijos para comunicarse. El compañero de Educación Especial hoy, Alfonso Millán, acaba de publicar en la red, y sí lo comento porque pues somos amigos. Sí lo comento porque él informa que no tiene noticias de su hermana de Acapulco, ni de sus sobrinos, ni de su mamá. Entonces, ojalá y que él y todos los demás compañeros maestros que tenemos alguna comunicación por aquí, por las redes, pues encuentren a sus familias y las encuentren bien. Encuentren a sus familias y las encuentren bien. Dice Yasmín Aide, hay varias comunidades como Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, por Telolapan, afectadas y efectivamente zona diamante muy afectadas y son casas de maestros frente al Colosio. Muy bien, muy bien. Sí, eso lo leí, Yasmín, eso lo leí. Dice Yasmín, Atoyac, Tecpan de Galeana, Benito Juárez, entre otros, son los municipios que están muy afectados, muy afectados. Déjenme ver, a ver si les puedo compartir pues algunas imágenes que subí hace rato en la tarde. Aquí está. El Poder Judicial de la Federación tuvo que emitir un amparo, en el juzgado 17 de amparo de la Ciudad de México, una suspensión, para que la sociedad civil organizada pueda entregar comida, víveres y ayuda a Acapulco y no puedan ser detenidos. Esto lo publicaron hoy 28 de octubre, y está en el expediente 1858 del 2023. ¿Por qué sacaron este amparo? Ah, porque el gobierno federal, Andrés Manuel, dijo que nada más el ejército iba a meter mano ahí, y eso huele a corrupción. Maestros, hay cuentas de banco que están circulando, de Banorte, del Banco Bilbao Vizcaya, hay cuentas de banco que están circulando para que hagan sus donativos. No se crean, pueden ser falsas, porque si acaso depositan, puede ser que ese dinero no llegue a las personas. Aparte, hay presupuesto, pero yo no creo que vayan a gastar presupuesto. Había un Fonden, lo desaparecieron, y ahora andan pidiendo ayuda en los estados para hacer centros de acopio para ayudar a la gente de Guerrero. Y ahora que se necesitan los recursos del Fonden, como en otros estados se han ocupado, pues no hay, porque supuestamente había corrupción y supuestamente pues se iba a dar a las personas directamente el apoyo. Y quiero que sepan que cuando llegó el huracán allá por Oaxaca, que destruyó muchas escuelas, todavía creo que había un CAM,
todavía había un CAMP desde el 2017 del terremoto, pues que nunca lo arreglaron, nunca lo arreglaron, nunca le pusieron atención. Y hubo un dinero que dieron y nadie sabe dónde quedó ese dinero, nadie sabe dónde quedó ese dinero. No sé cuántos millones o miles de dólares, millones de dólares o de pesos dieron para ayudar a la gente de Oaxaca, sobre todo por el terremoto del 2017, y nadie sabe dónde quedó ese dinero. Acaba de anunciar Biden, el presidente de Estados Unidos, que va a mandar no sé cuántos millones de dólares a México para ayudar a la gente de Guerrero, y créanme, tan corruptos eran los otros como tan corruptos son estos. No va a llegar ese dinero a la gente. No va a llegar ese dinero a la gente. Déjenme ver aquí quién más está comentando. Ok, bueno, no, entonces les digo, Biden está anunciando. Bueno, les dejo esta imagen. El Poder Judicial de la Federación tuvo que emitir un amparo pleno para que sí, las organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles puedan dar el apoyo, puedan llevar víveres a la gente de Guerrero, porque el gobierno federal quieren que nada más el ejército o la marina o la guardia nacional hagan esto, pero todo huele a corrupción, porque muchos familias han querido llevar víveres, los detienen en las carreteras y les dicen, ustedes no pueden entrar con los víveres, ustedes entran, pero los víveres aquí se quedan, y lo que están haciendo, ya subieron fotografías que los están metiendo a cajas del gobierno, para decir que eso lo da el gobierno, pero no lo da el gobierno, lo lleva la gente. Este es el México en el que vivimos, un México lleno de corrupción, pero también donde hay muchos mexicanos muy solidarios que siempre apoyan, pero hay mucha corrupción. Miren, esta es la colonia La Laja, en Acapulco. ¿Cómo quedó? Nos dice ahí una compañera del TEI de México, Juliana López Quintero, nos dice que ahí en La Laja, en esa colonia, está el CAMP donde estaba su hijo. En la colonia La Laja está la colonia Pancho Villa. ¿Cómo quedó la colonia Pancho Villa? En Acapulco. ¿Cómo quedó la colonia La Zapata? La Zapata. ¿Cómo quedó la colonia La Zapata? ¿Y cómo quedó la colonia Vista Alegre? Vista Alegre. ¿Cómo quedó? Estas imágenes no las pasan en la televisión, y si las pasan rápido porque el tiempo vale, pero en Twitter, bueno, en X, ya no es Twitter, en X, pueden ver esto y mucho más. Aquí está un artículo de alguien de Estados Unidos, bueno, está en inglés, pero ahí está la traducción, dice: el gobierno mexicano ha insistido en que solo 27 personas han muerto en Acapulco. Hoy vimos a los equipos de rescate sacar cuerpos del agua. Uno de los agentes de seguridad presentes en el lugar nos dijo que hoy recuperaron 50 cadáveres. 50 cadáveres los recuperaron del agua. El gobierno federal está mintiendo con los datos, maestros. El gobierno federal está mintiendo con los datos. Pues aquí hay más imágenes. Aquí hay otra imagen donde hay cuerpos en la calle a 48 horas del desastre. Hay cuerpos en la calle ya descompuestos y nadie los ha ido a recoger. Nadie los ha ido, no, los, bueno, ya no sé ahorita, pero no los habían recogido a 48 horas del desastre. Había muertos, cuerpos ya descompuestos en las calles, y no los habían ido a recoger. Y como ven, pues todo es un desastre. Las colonias y las calles principales de Acapulco o de algunas colonias están todas destrozadas.
gente sufriendo por todos lados, gente sufriendo por todos lados. Dice alguien, dice, gente, por favor, miren, gente, por favor, no nos dejen solos y compartan lo que está pasando. Hay personas armadas, pues sí, ya lo vimos, hay personas armadas entrando a robar casas. No hay comida, no hay agua, no hay luz, no hay señal. Hay más de 1.000 personas desaparecidas. Hay muertos en las calles. Y sí hay muertos en las calles. Ya se los compartí. Y bueno, pues todo destruido. Todo destruido, maestros. Todo destruido. Parece de película, pero aquí está donde dice el gobierno federal, Andrés Manuel, solo ejército y morena, aquí están los carroñeros haciendo campaña y haciendo política para Claudia Sheinbaum, dice, solo ejército y morena entregarán víveres en Acapulco, no entrarán civiles voluntarios y ante esto que comentó pues el gobierno federal en voz de Andrés Manuel, por eso hay un amparo para que las organizaciones no gubernamentales o organizaciones civiles pues puedan entrar y repartir y que no sean detenidos. Hay un amparo ya federal donde no pueden detener a todas aquellas agrupaciones o asociaciones que vayan a apoyar con víveres, con despensas, con agua, con comida, con todo. Y hay una lista de centros de acopio en la UNAM, hay una lista de centros de acopio en la UNAM, en la Secretaría de Turismo, en los centros de acopio del IPN, Instituto Politécnico Nacional, Cruz Roja Mexicana, bueno, a esa sí hay que creerle, Alcaldía Benito Juárez, Centro de Acopio de la Marina y Alcaldía Venustiano Carranza. En mi muro está esta información. Pueden consultar mi muro de Facebook, Apolonio Valdés Magallán, o bien mi grupo Maestro Iberoamericano, y ahí está toda esta información. Dice, avisen también, me dijo mi papá que la gente en el IMSS y los bebés recién nacidos se están muriendo por la falta de luz. Comenta alguien, pues no, ay no, qué ganas de llorar, ¿verdad? Pues sí, qué ganas de llorar. No hay oxígeno. En algunas clínicas del IMSS no hay oxígeno. Y muchos pacientes y muchos bebés, pues se están muriendo. Bueno, esta nota la publicaron en la tarde en Twitter, bueno, en X, y es algo que está pasando, y que no van a encontrar ustedes en la televisión. Maestros, ejemplos de víveres que pueden donar en los centros de acopio. Déjenme ver aquí otros comentarios. Dice Víctor Manuel, y aquí el gobernador Fosfo y la educación no han mandado comunicado a los directores para pedir ayuda a nuestros alumnos. Pues no, en Nuevo León no han pedido ayuda para, no hay centros de acopio, en Nuevo León no sabemos y el gobernador no ha hecho nada. Lo que sí publicó el gobernador que había mandado 70 toneladas de víveres en un helicóptero. Y luego lo desmintieron, porque en un Boeing 767, creo, 767, pues muy apenas cupieron 40 toneladas de víveres. En un Boeing 767, muy apenas cupieron 40 toneladas. Pero el gobernador de Nuevo León, ya saben que quiere ser candidato a presidente, pues él publicó una fotografía, una imagen en Twitter. Bueno, en X, donde dice que mandó 70 toneladas en un helicóptero, alguien le dijo, pues que eso estaba mal y luego cambió por otra información. Pero bueno, aquí están los ejemplos, dice, ejemplo de víveres, alimentos,
aceite, arroz, frijol, lentejas, azúcar, sal, agua embotellada, leche en polvo, enlatados como atún, sardinas, café, soluble, ¿qué dice? Chiles, mayonesa y mermelada en sobres como sopas de pasta. A ver, otro más. Dice, higiene personal, rollos de papel higiénico, toallas femeninas, toallas húmedas, pañales para la higiene personal. Para artículos de primeros auxilios, pueden mandar gasas, vendas, suero, agua oxigenada, alcohol, desinfectantes de heridas, gel antibacterial. Me están mandando mensajes y lo estoy viendo aquí. Gel antibacterial. En cuanto a herramientas, bueno, carretillas, barretas, palas y picos y ropa en buen estado. Y la última de abajo que dice, dice para el hogar, pueden mandar escobas, cubetas, cloro, jabón en polvo, guantes de plástico, fibras, cepillos, cepillos tipo plancha, limpiador para pisos, jalador, recogedores, franelas y jergas. Estos son algunos ejemplos de víveres que pueden mandar, que pueden mandar. Le voy a seguir con las imágenes porque aún con la desgracia que estaba pasando, pues tuvieron un evento ahí Andrés Manuel con Delfina el viernes 27 a las 13 horas. Ahí está, ahí está. El viernes 27 de octubre, a ver, 27, sí, el viernes 27 de octubre tuvieron ellos un evento. Pues del gobierno no lo suspendieron, creo que no lo suspendieron y ellos se aventaron el evento, aún con toda la desgracia y todo el desastre en Acapulco, pues ellos tuvieron su evento el viernes 27, ayer, a las 13 horas. Así como la alcaldesa de Acapulco, pues tuvo su evento por su, creo que segundo informe de gobierno, y bueno, hizo fiesta y lanzaron fuegos artificiales y no se detuvieron. Ni siquiera por la desgracia que están pasando los compañeros de Guerrero. Aquí hay otra información y 30 horas después del impacto del huracán, pues siguen cuerpos en la calle, siguen cuerpos en la calle. Si esto fue el miércoles en la noche, 11 o 12 de la noche, pues ya pasó jueves y viernes y ahora sábado, son 72 horas. Entonces yo creo que estos cuerpos estaban ahí, pues del miércoles en la noche a 30 horas después, pues para el viernes en la mañana, yo creo, para el viernes en la mañana. Maestros, aquí está el comunicado donde las autoridades francesas, miren, aquí está el comunicado donde las autoridades francesas, vamos a ver, lo voy a pegar más. Donde las autoridades francesas alertaron a sus ciudadanos en México sobre el crecimiento de Otis en el Pacífico. Y ese 24 de octubre, correos y alertas llegaron a las 7 p.m., unas 5 horas antes de que Otis tocara tierra. Francia alertó a sus ciudadanos 5 horas antes de que el huracán impactara Acapulco. Y en México, una hora antes, creo que como a las 11 de la noche, pasaron con un perifoneo que se escucha más fuerte el ruido de los camotes cuando pasan aquí por la cuadra, que el mugre perifoneo ese que usaron, y esa es la excusa que tienen de que se avisaron. Y luego dice aquí, en otra información, dice, lucrando
políticamente, lucrando políticamente. Ese es un video, dice, el presidente López Obrador prohibió a organizaciones civiles brindar la ayuda a los damnificados de Acapulco. La Claudia Sheinbaum y Martín Batres envían un convoy de 500 servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México. Y todo el mundo se está aprovechando de la desgracia para hacer sus campañas políticas, para hacer sus campañas políticas. Y bueno, aquí está otra imagen que se comparte en ex Twitter de la desgracia en Acapulco. Esto es algo, maestros. Hay muchos videos que se están publicando en ex, en Twitter, y que pues ahí nos dicen un poquito más de lo que está pasando. A ver, déjenme ver acá en otra pestaña. Déjenme ver aquí en otra pestaña qué está pasando, porque me están pasando una información. Dice. No. Saludos aquí a Imelda Gómez Carrasco. Dice, en serio, sí, se viene para el lunes un frente frío. Viene bajando allá, va a bajar por Chihuahua, Hidalgo del Parral, Torreón, Monterrey, Ciudad Victoria. Viene un frente frío y anuncian temperaturas muy bajas. Muy bien, saludos, Yasmín Aide. Saludos a Víctor Manuel, saludos, que está ahí conectado, de espectador, y al doctor Yadier Julián Márquez, de Bachinero, Chihuahua, Víctor Manuel, que también está por ahí de espectador.